Policía Nacional esclarece crimen registrado en las inmediaciones del Club Terraza, en el que perdieron la vida dos personas, entre ellas un vigilante en el residencial ubicado en la zona. José Abraham Sánchez nos informa. Las investigaciones policiales detallan que el jueves 24 de junio de este año, a las 10 de la noche, los sujetos Norvin Mauricio Vallejos Muñoz, Leonel Francisco Campbell Ríos, alias El Patrón, y Walter Antonio Wilson Macís, vinculados a la Mara Salvatrucha 13, intentaron ingresar sin identificarse al reparto Miralagos. Esto provocó una discusión con el vigilante Mariolino Gámez Ramírez, a quien le realizaron un disparo mortal. En ese instante circulaba el ciudadano Óscar Antonio Bravo, quien detuvo la marcha, pero al bajarse a reclamarle a los sujetos, también le quitaron la vida a balazos, ocurriendo el doble crimen. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística acudieron al lugar, aplicaron la técnica canina, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon casquillos percutidos, recolectaron fragmentos de huellas y muestras de fluidos corporales para realizar peritajes balísticos, dermatoscópicos, químicos y biológicos. Cuerpos examinados por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal dictaminaron causas de muerte, shock hipovolémico. No se sabe cuál era el objetivo de los sujetos de ingresar a la zona residencial. Uno de los involucrados es hijo del cabecilla de la Mara 13, conocido como David. De los tres sujetos, solo fue detenido Norvin Vallejo Muñoz, a quien le ocuparon el vehículo en que se movilizaban el día del doble crimen. Resultados periciales, policiales, concluyen presencia de productos nitrados, pólvora, en el interior del automóvil ocupado, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso, Norvin Mauricio Vallejos Muñoz. Policía Nacional continúa búsqueda y captura de los delincuentes prófugos, Walter Antonio Wilson Macís y Leonel Francisco Campbell Ríos, alias Patrón, de nacionalidad hondureño, hijo del delincuente David Elías Campbell Licona, alias Don David, capturado el pasado sábado 19 de junio de 2021 por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero. José Abraham Sánchez, Acción 10.